Fecha, agosto 13 del 2014. Estamos en La Cruz, Guanacaste, Costa Rica. ¿Qué quiere cambiar hoy en su vida, Marielena? ¿Qué la afecta? La congoja de saber que no sé por qué no consigo trabajo, para empezar. Inseguridad, un poco de inseguridad a veces, no Que no siempre. consigo trabajo. Inseguridad mía propia. Dos, inseguridad. Pavor a las larvas, a los gusanos, es un punto número uno, pavor. Pavor a las larvas. Un poco en mi familia, mi hija, últimamente estaba un poco renuente, la de medio, pero es como miedo a que mis dos hijos, los menores, miedo a este mundo realmente, a lo que ellos puedan llegar a ser a futuro. Porque entre ellos más van creciendo, ellos van cambiando su mentalidad, ese miedo de ver tantas cosas. ¿Con quién vives? Con mi mamá. ¿No? Con mi mamá. Vivo. Mamá y mis dos hijos. Tres, Mamá. porque la otra vive en Liberia, pero sí llega a la casa. Y tres hijos. Bueno, ¿y el papá de los hijos? ¿Qué pasó con él? Es algo raro. Siempre, todos los días llega a la casa. Todos los días está en la casa. Más no tenemos relaciones. Yo me negué a eso por una simple razón. Él nunca quiso como una responsabilidad de pareja realmente como debería de ser. Entonces, no, porque la verdad, hace 4 años yo tomé una decisión hasta aquí, hasta aquí. Yo no voy a andarme montando en un carrito de él. Vamos a tener sexo por allá donde él le haga la regalada gana. Y porque simplemente a él no se le ocurre o no le da la gana de construir un cuarto para tener privacidad como pareja, porque como él vive con su mamá, yo vivo con la mía, él nunca quiso responsabilidad y tenemos tres hijos. La mayor tiene 24, una tiene 16, 15 y el otro tiene 14. Entonces, no, seguramente él pensaba que todos los días yo tenía que esperar que mi mamá se durmiera, que nunca me sentí bien, o que mis hijos que estaban más pequeños igual, y entonces no, yo tomé la decisión nomás. Llega, le doy de comer, hablamos, ahora le hablo, antes no, porque había algo que me repugnaba de él y no sé ni qué es, pero sí había algo que no me gustaba de él, no sé qué es. Pero ahora dije yo, toda la vida voy a vivir así con un enojo conmigo mismo. Entonces traté de aceptarlo, que él iba a estar todos los días en la casa, llegaba, comía, venía del trabajo a la casa, él dice que por sus hijos. Pero igual siento que está midiendo como el terreno, como que no le quiere dar oportunidad a nadie, o sea, a nadie, porque todo el mundo cree que yo soy su mujer, cosa que hace 4 años nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, al final, ahí está, pero no somos nada. Ni quiero ser. Y tampoco soy mujer de nadie. Y no está en. A futuro me gustaría llegarme a casar con un hombre que me quiera, que me ame, que me respete y que tenga una condición económica, no digo millonario, no, pero sí, porque la verdad es que si vamos a luchar, vamos a luchar los dos, ¿verdad? Porque yo todo ese tiempo me sentí tan defraudada antier que fui a meter una solicitud. Yo empecé a estudiar muy vieja ya, bastante mayor. En el 2001 saqué mi bachiller. Por falta de dinero no entré a la universidad. O sea, no gané tampoco los puntajes como para que me dieran beca. Entonces, poco a poco he ido técnico en contabilidad, paquetes de cómputo, estoy estudiando actualmente inglés, ¿verdad? Quiero aprender a hablar inglés, quiero llegar a. Eso sería como ya lo último mío, quiero llegar ahí, aprender bien inglés para tener una mayor oportunidad. Ve ahora con este hotel nuevo que abrieron, ya. Y van a emplear 950 empleados, creo que es por ahí, 900 empleados. Es un ¿Cómo eso? hotel de 5 estrellas, con 442 habitaciones, creo que es así.
Ese hotel se llama Adrián Marea, tiene en varios países, en México, en varios países tienen hoteles y esa gente ya es la primera vez que hacen su apertura, ahora el 1 de noviembre, con cupo lleno, todas las cabinas están llenas ya. Y fui y ahí le iban a dar prioridad a la gente de la Cruz, a la gente de la zona, porque es aquí en el juego. Y fui a meter mi currículum. Puse asistente administrativo, asistente en contabilidad, puse mucama y puse para baby sister y no clasifiqué. Estaban clasificando a la gente A, B y C y ni siquiera ni por el B ni por el C quedé. O sea, quedé. Y ellos dicen que después lo llaman, que no sé qué, pero yo ya, eso cuento no se lo sabe, ¿verdad? No entiendo por qué. Había gente que quería para salonera, para lavandería, y les dieron la oportunidad, nos pusieron en grupo A, en el grupo A era como la gente que le iban a dar la oportunidad para llamarlos a la entrevista en la primera semana de septiembre. Y ni siquiera ahí entra, imagínese usted quién no se va a sentir. Así como, ¿qué pasa? Bueno, pero ya vendrán oportunidades para uno. Mientras me seguiré preparando en inglés. Que ahorita lo que manejo muy poco, un 25% de inglés, imagínense. Mínimos todavía, los que ya hablan, mi hija habla inglés y todavía ya no se considera que tenga ni siquiera un 80%. Dice ya que se pone un 70%. Habla bien inglés, pero en fin. Imagínense, yo no, yo que me voy a poner un 50, un 25% de inglés. What is your name? María Elena. Are you happy? Pues. Why? Ay, a veces sí, a veces no. Bueno, seguimos. Tengo un hermano que murió hace 7 años. Se suicidó, si no me equivoco. Mi Eso hermano, dicen. espere que apenas voy en hermano. ¿Cómo llama? Misael Vargas. Misael. Murió hace 7 años. Cuéntico, se suicidó. Cerco. En un montón ¿Cuántos que años tenía más o menos? 34 años, mi hermano. De 34 años. ¿Era casado? Sí. Vivió una vida tan linda hasta en el transcurso de 2 años se descompuso todo, no sé, droga, no sé. Mi mamá no fue padre y madre como nosotros crecimos solo con ella, pero siento que ella fue una buena madre. Para los tres somos tres, ahora quedamos dos, mayor y menor, el de en medio murió. Y él de pronto, algo pasó, algo raro pasó ahí. Bueno, ¿qué más vamos a cambiar hoy en María Elena? Quiero una actitud positiva, totalmente positiva. No quiero que nadie, ni nadie robe mi paz, mi tranquilidad. Quiero ser una mujer libre, totalmente. Sentirme segura de mí misma, lo que voy a hacer. Ese inglés, que esa mente se me abra, ese disco se me abra, porque sí me cuesta, a mí me cuesta, siempre me ha costado. Nunca he tenido a nadie que me ayudara. Mi mamá no sabe leer ni escribir. ¿Tu mamá Siempre. qué trabaja? Mi mamá tuvo la oportunidad de meterse a trabajar con el gobierno, gracias al Señor, porque mi mamá ahora entró como raso policial, sin saber leer y escribir. Y como ella no sabe leer ni escribir ahora, como le han venido dando vueltas a los papeles, a las hojas, entonces mi mamá ahora limpia, es miscelánea, pero entró como raso policial. A la policía. Tiene 23 años trabajar. Tiene 62 años. Ya casi que se pensiona mi viejita. Bueno, la relación con tus hijos, ¿cómo es? Bien. Sí, un poco. Bien, normal, a veces. Tengo una hija con la que yo duermo. Estos días atrás habíamos tenido muchísimos problemas. Todo le molestaba, estaba furiosa conmigo, ella se quería ir de la casa, decía. Porque una vez me encontró en el teléfono, yo nunca escondo mi teléfono lo puedo agarrar el que quiera, yo no tengo nada que ocultar en esta vida. Y había un amigo que conocí en un trabajo que tuve temporal, en Del Oro. Entonces me decía, hola mi amor, ¿cómo estás? Por eso se molestó, nada más. Era un saludo, nada más. Y listo, se molestó, entonces empezamos a tener problemas porque ella decía que yo la quería sacar de la cama
Seguramente porque yo quería ir a dormir con el otro. Estaba furiosa y era todo, le molestaba, tuvimos problemita y siento que ya bajó el nivel, ya estamos bien, pero estamos bien porque ella está sigue durmiendo conmigo porque no la mandé a la otra, a la cama de ella. Ella, yo siento que yo fui la culpable, yo la acaparé mucho, yo la sobreprotegí demasiado. Entonces ahora ella, ya estuvimos con psicólogo para separarnos de dormida, ¿verdad? Pero ya no lo logramos. Ahí estamos siempre juntas. Desde que ella nació. ¿Cómo llamas? María Isabel, Alegría Vargas. María Isabel. Sí. Ahí estamos luchando, pero ahí dormimos solas, pero ahí, las dos. ¿Qué más quiere cambiar hoy, María Elena? Mis hijos, solamente quiero que ellos sean buenos para el futuro, para ellos mismos. Solo quiero el bien para ellos, quiero cambiar que mis hijos siempre anden por un buen camino, que todo lo vean positivo, que vean que lo positivo es lo bueno, que lo negativo es lo malo. Mi hijo sueña con ser gran futbolista, sueña. Se ha enfocado más en decir que es fútbol, le va a dar de comer a él y a mí. Se ha puesto en eso. Y yo no digo, y él cuando habla de pedirle a Dios, él dice que primero el fútbol, y primero el estudio, y por Dios, me preocupa, quiero que él cambie de actitud. O sea, que yo no le estoy quitando el fútbol, sí, porque yo le doy la oportunidad, pero sí quiero que primero piense que tiene que valerse por los estudios, sobre todo, porque si no, él no sabe si el día de mañana una pierna se le va a fregar. Claro. Él no sabe eso, él no sabe si a los que están ahí visualizándolo, él no sabe si realmente lo van a ver como un buen jugador, él no sabe eso. Él dice que sí, él es muy positivo porque él siempre dice sí, ay mami, que sí, que sí, que sí. Pero bueno, no, yo quiero que él cambie esa idea, yo quiero cambiar esa idea de él, eso quiero. Quiero cambiar esa idea de él, que él tiene que enfocarse a estudiar. Ve a mí, yo todavía sigo estudiando, no me canso. ¿Cómo llama él? Miguel Antonio Alegría Vargas. Antonio. Sí, Miguel Antonio. El menor. ¿Tu niñez cómo fue? ¿Normal o traumática? Mi niñez, ¿cómo le digo? De pequeña, mi mamá, de pequeña, hay cosas que me acuerdo y muchas cosas que no, pero sí viví con una tía. Sí, una tía me pegaba mucho, porque mi mamá trabajaba acá. Yo vivía en un pueblito que se llama Ocional, en Nicaragua, y mi mamá ¿Cómo trabajaba llama acá. tu tía? Bruna, Bruna. sí, Hambruna. Bruna Vargas. Ella, lo castigaba mucho uno. Mi mamá nos mandaba cola y me ponía los amarres de chagüite en mi pelo y las colas se las daba a la nieta de ella. Nos mandaba comida y lo que hacía era como dárselos a los nietos de ella, como dos que eran con su consentido. Teníamos la madrina de mi mamá que llegaba y nos dejaba la comidita, la leche. Por eso sobrevivimos. Mi mamá nos tuvo que hacer prácticamente que robado. Cuando mi mamá hizo un hogar acá, nos hizo prácticamente que robado de Nicaragua y nos trajo para acá. Quedamos solos. Sí. Ah, tú naciste en Nicaragua. No, yo nací acá. Mi mamá nació acá. La mamá de mi mamá nació acá. La abuela de mi mamá acá. Pero se fueron a vivir a Nicaragua. Listo. Tenía un padrastro, sí. No me gustaba mucho. Actualmente, no sé si ya lo perdoné o no, pero cuando yo estaba pequeña, a él le gustaba tocarme, nunca me violó, sí me tocó. Y yo a veces siento que no sé,
Le hablo a veces, yo lo saqué garroteado de la ¿Cómo casa. llamas padrastro? Joel Avilés. Joel. Avilés, sí. Sí. Él le gustaba pegarle a mi mamá. Le pegaba mucho, mucho, mucho. Ellos se iban de fiesta, yo recuerdo, pero cuando regresaban, él llegaba y le pegaba muchísimo. Sí me acuerdo que la última vez yo dije, yo tenía como unos 15 años quizás. Yo me acuerdo que agarré un leño, palo de leño, y le dije a mis hermanos, váyanse, váyanse. Porque el que murió era un año menor que yo, año y medio menor que yo, y el otro tenía como 3 años más abajo que yo, el que ahora tiene 40, 40 creo, por ahí anda, 39, 40. Y yo le dije, váyanse. Y él había desnudado a mi mamá completamente donde le estaba pegando. Entonces, en la cocina había mucha leña, que nosotros mismos la íbamos a traer. Y yo agarré un leño y cuando estaba pegando a mi mamá, yo se lo aventé. Me estoy aquí, me quedo como una estilla. Y me persiguió a pegarme, ¿verdad? Yo corrí así alrededor de la casa y él detrás de mí que me iba a pegar, me caí, me echó yo a la Ah. rodilla, pero no me agarró. No me agarró porque seguramente me hubiese dado una. No me agarró y yo corrí a la otra casa, pero nunca más volvió con mi mamá. Ah, escarmentó. Sí, nunca más, se separaron totalmente. Desde esa vez. Una vez mi mamá, después de eso, se hizo de otro hombre, de una señora que era muy buena con nosotros. O sea, yo siento que no la estoy juzgando, pero era una señora que me tendía la mano. Yo la quiero mucho, porque yo le dije que le tengo miedo a los gusanos, y el servicio de mi casa era de hueco. Entonces yo no me podía imaginar que yo tenía que ir al servicio y tenía que ver esos gusanos ahí. Entonces la señora de la par nos daba de comer, me prestaba el baño a mí, porque especialmente porque yo le tenía miedo y ella me prestaba su baño. Era muy buena en ese aspecto, ella era muy buena y todavía, yo la quiero a ella mucho. Pero mi mamá se metió a vivir con el marido de ella, que era, imagínense qué tanto así, que se metió a vivir con mi mamá y me molestaba a mí, porque que yo nunca le di pelota. Yo siempre había posiciones en que yo la defendía. Y una vez él también, mi mamá con una herida aquí, dijo, qué raro, yo ya tenía mi primera hija de un añito por ahí. Qué raro, ¿por qué mi mamá tiene una herida aquí? ¿Por qué? Y un día esto en el cuarto de la casa, que nos fuimos a vivir a otro lado, allá donde actualmente vivimos, yo estoy en el cuarto con mi hija y mis hermanos no están, mis dos hermanos, los varones no estaban, ellos siempre se iban a jugar bola. Y yo veo que mi mamá sale como en carrera queriéndose agarrar de la puerta de mi cuarto, del marco, porque no tenía puerta. Y yo veo que él la agarra, pero brusco, y ella pegó feo. Y yo vi que otra herida por aquí. Y yo le digo, vea, le digo yo, usted salió de las llamas para caer a la brasa. Venimos a pasar lo mismo, le digo yo. Vea, señor, le digo, no lo quiero ver a usted aquí para nada. Mientras usted es malagradecida. Porque él era el esposo, le decía a la señora, entonces ella nos daba de comer, él también, él nos sacaba a pasear. Él era muy bueno en ese, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ese momento era muy bueno. Ya después que tocó a mi mamá, no. Entonces, mi mamá trabajaba en un restaurante y llegaba mi mamá y él todos los días con una pistola en un carrito que tenía, se iba a esperar a mi mamá, según para pegarle, ¿verdad? Entonces yo le cuento a mis hermanos, de hoy en adelante vamos a buscar, vamos a traer a mi mamá. Y yo me iba con mi hierro así, grandote. Y yo les decía, ustedes también tienen que acarrear algo, porque si este señor se baja a pegarle a mi mamá, ustedes tienen que defenderlo. Y yo con este hierro me le doy. Y yo siempre iba con hierro, duré como 2 meses e ir a recoger a mi mamá con mis hermanos. Íbamos como a las 6 de la tarde, porque no teníamos en esa casa ni agua ni luz, porque ahí solo habían como, eran solamente 7 casas. Que el ex esposo de María nos dio la oportunidad y nos metió en ese proyecto. Pero era una casa que nunca terminaron. Ahora, gracias a Dios, con el esfuerzo de mi mamá, tenemos una casa regular, por dicha. El sueño de mi mamá, podríamos decir, porque mi mamá todo el tiempo trabajó muy fuerte, ella fue muy castigada por su abuela, fue criada por su abuela, y vivió tiempos difíciles, según nos cuenta ella, fue un tiempo que yo no quisiera, que yo no lo viví. Entonces, ni mis hijos menos ahora, ¿verdad? Pero si ese señor la persiguió a mi mamá que quería pegarle en la noche, oíamos, me andaba rondando la casa, pero yo preparada con el hierro, Tierra. sí, yo preparada, porque yo no iba a dejar más que alguien llegara y le pegara a mi mamá,
que le pusiera una mano encima, por lo menos delante de mí, no. Y Aunque yo tuviera 15, 16, 17, 43 años ahora, no lo permito. Ni tampoco permito que nadie me. El papá de mis hijos, ahora, una vez quiso hacerlo, pero yo no me dejé. Yo agarré un cuchillo, ¿sabes? Y él me encerró en el cuarto y ahí estaban mis dos hermanos, mi mamá. La casa todavía no tenía cielo raso. Y mis hermanos me dijeron que yo estaba luchando, uno se tiró encima. Si usted toca a mi hermana, porque nosotros nos defendíamos mutuamente. Y yo, no se preocupen, yo tengo un cuchillo aquí. Si este me da, me rompió la boca aquí, aquí. Pero yo con el cuchillo aquí, y una vez yo le dije, en esas poquitas veces que se quedaba durmiendo en la casa y se levantaba a las 4 de la mañana y se iba para su casa, mira, le digo yo, nunca se te ocurra tocarme, porque yo no tengo la fuerza que vos tenés, es cierto, pero vos dormido no vales nada. Y yo de hoy en adelante voy a dormir con esa, una tijera que tenía zarro, imagínese usted. Entonces yo lo siempre bajo la almohada, con este cuchillo y a ti, esa tijera, yo duermo. Y vos dormido no vales nada. Así que nunca se te ocurra tocarme. Y me acuerdo una vez, ya quita eso, que eso me da cosa, me decía. Solo para que te acordes, yo no creo, pero tal, yo no creo yo poder matar a alguien, pero yo pienso ahora, uno con cólera quizás sí lo hubiese hecho, ¿verdad? Quizás sí. Yo pienso ahora porque, o sea, yo no soy agresiva, yo soy una mujer pasiva, pero súper pasiva. Yo trato de ayudarle al quien yo pueda de todas formas. A veces él trabaja en el Ministerio de Agricultura, en el mar, y a veces él lleva muchos frijoles, mucho. Cosas así, aguacátelo, y vea, yo arroz, cosas así, entonces yo trato de sacar esa cosa escondida para regalarle a la gente que, no, que yo me doy cuenta que no tiene. Pero yo lo hago porque si yo lo hago delante de él, se pone, habla hasta donde no es. Y yo siempre constantemente estoy viendo, de, vení, llévate estos dos aguacates, vení, llévate este puño de frijoles. Vení, toma esto, toma lo otro. Yo trato, entiende, yo trato de ayudar porque yo siento que lo están necesitando. Yo no estoy preguntando, no tenés, ¿verdad? No, no, nada más. Yo capto, uno capta a veces quién está necesitando algo y yo trato eso. Tengo tiempo a hacer eso. A veces hasta de mi mamá regalo cosas escondidas. A veces agarro un puño de arroz y tal vez nosotros solo tenemos tal vez un kilo. Pero yo siento que la persona lo está necesitando también. Hoy, si tengo el arroz del día, más que suficiente. Ya mañana veremos, ¿verdad?, cómo hacemos. Pero trato de ayudar en ese aspecto, porque plata no tengo, no trabajo. Y si trabajo, seguro que me quedo en la calle. Imagínense que yo he cuidado a mi sobrino. Tengo dos, tres sobrinos de mi hermano que murió, más dos de mi otro hermano que está vivo. Y yo los he cuidado incondicionalmente, dándoles de comer, sin pedirle un cinco a su mamá, a su papá. Imagínense que ahora actualmente la esposa que era de mi hermano que murió tiene una bebé de año. Yo sufro por esa niña porque yo la cuido. Y yo la cuido por ayudarle a la mamá porque yo sé que el dinero no le alcanza a ella para mantener a sus otros tres hijos que son mis sobrinos. Y yo cuido a esa niña sin cobrar un solo cinco, lo hago con mucho amor. Y me duele porque ahorita la están cuidando en una casa. Cuando yo me vengo para clase y yo digo, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará? ¿Cómo estará esa niña? ¿La estarán cuidando bien? ¿Le pegarán? ¿Le jalarán el pelo? ¿Le harán algún daño? Bueno, entonces vamos a sacar todas estas cosas y ese miedo a los gusanos. Ay, sí, me hago gusano. Entonces afloja tus brazos, relaja tu cuerpo como si fueras una muñeca de trapo de Guanacaste. Te van a casa, sí. Cierra los ojos. Vamos a hacer un ejercicio inicial de pensamientos y emociones para determinar tu sensibilidad. Quiero que pienses en algo que te haya afectado, o una tristeza, o un pavor, o algo en tu niñez. Mientras tanto, yo voy a contar desde 1 hasta 5. Al llegar a 5, voy a tocar tu frente y quiero que me digas lo que estás pensando o sintiendo. 1, 2,
Tres. Cinco. ¿Ya lo estás pensando? Se me vino nada más Una niña. una niña con vestido azul de flores, De flores. ¿Qué tiene de flores? el vestido, Una niña vestida de flores. sí, es una niña con dos colas, con colochos. ¿Reconoces a esa niña? ¿Sabes quién es? De pronto creí que era como María Ángel, pero no es María Ángel. Observa si es una época vieja o reciente. Eso es lo que no determina. Por la forma como están vestidos los niños. Es un vestido sencillo, Vestido pero sencillo. bien peinadita. Bien peinadita. ¿Y qué están jugando? En ese momento la cara no la da, pero es como que alguien está haciendo una moña. ¿Alguien le está haciendo una moña? ¿Y te identificas con esa niña? Como si tú fueras ella. Estoy viendo a ver si soy yo, si es María Ángel. El cuerpo puede ser distinto, pero el mismo espíritu tuyo. Trenzas. No sé, pero Trenzas. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? María Ángel, ¿Cómo? María Ángel. María Ángel. María Ángel, ¿cuántos años tienes más o menos? 1 año y 6 meses. Ah, estás pequeña, eres bebé. Año y 6 meses. Me chinearon. Alguien. ¿Tu familia es pobre o rica, María Ángel? Familia es pobre. Familia pobre. ¿Viven en el campo o en la ciudad? No veo un espacio, no veo un lugar. Ajá. No he pasado a ese círculo, es como que alguien me chinea. Ajá. Ahorita sentada como en una mesa, como moviendo la cabeza. ¿Alguien me hace una moña? Como me siento. Trata de entender qué idioma habla la persona que está contigo. Si es el mismo que yo estoy utilizando o es distinto. No me ha dicho ni una sola palabra. Todo ha sido peinar, moña. Me está Esperamos. chineando, ahorita está como llorando, como empujando, Ajá. empujando, llorando. ¿Quién está llorando, la bebé? Me abraza, Ajá. empujo. Ajá. Adelántate un poco en esa vida, María Ángel. A cuando ya seas mayor.
Hay algo, pero no veo. ¿Allí sientes que eres feliz? No. No soy feliz. ¿Con quién vives, María Ángel? ¿Cómo? Vivo con mi mamá. ¿Y cómo es la casa en la que vives? No he podido ver una casa. No tienen casa. ¿En las noches con qué se iluminan? Es que está oscuro. Está oscuro. Entonces no hay iluminación. No. Está oscuro. Adelántate un poco a ver qué te sucede. Quiero ver si te sucedió algo con un gusano, con una larva. Es que veí como unos dientes feos. ¿Me repites? Vi como la mitad de unos dientes, de una cara, dientes feos, Ajá. como un monstruo. Vi como un monstruo. Sí, como un monstruo atacando, queriendo atacar. Adelántate un poco a ver si te sucede algo con ese animal. Ahí está. Oh. ¿Ese animal es grande o pequeño? Es grande, es largo. Hay un animal grande, largo. Algo así como tipo 100 pies. Largo, largo, muchos pies. Grande, largo como un 100 pies. Babosa, piedra. ¿Me repites? Babosa, culebra. Abre la boca. ¿Es como una culebra? ¿O hay Sí. una culebra? Hay una culebra. Hay una culebra. ¿Te sucede algo con esa culebra? Ay. Es que con solo verla me da todo feo. María Ángel, Es que no me gusta ver esos a los ojos. María Ángel, ¿tú sabes cuál es el animal más peligroso de toda la naturaleza? No. Piensa cuál puede ser el más peligroso de todos. Te doy tres oportunidades para que aciertes. Puedes decir animales del mar, de las montañas, del desierto. El más peligroso de todos los animales. Las ¿Cuál? cuerdas. ¿La culebra? No. Mira, el águila mexicana coge la culebra en las patas, la alza y se la lleva, y con eso hacen el escudo de México. No es la culebra. El águila vence la culebra. Para mi gusano, que es el que me ataca. ¿No? Para mi gusano, que es el que me ataca. Piense a ver cuál es el más peligroso de todos. Ya falló una oportunidad, porque no era la culebra. Le quedan dos. El tigre. El tigre. Ah, fallaste. El elefante coge el tigre así con la trompa, le da vueltas y lo tira lejos, como si fuera una ruleta. Y que el tigre agradezca si el elefante no le pasa por encima, porque donde le pase por encima lo exprime como si fuera crema de dientes.
Semejante animal tan pesado y pone la pata encima de un tigre. No El es el ser tigre. humano. El ser humano, acertaste. Es el animal más peligroso de todos. Es capaz de animar y matar animales del desierto. Capaz de matar animales de las montañas. Capaz de matar animales del océano. No se le escapa ningún animal de la tierra al ser humano. Todo esto, ¿te imaginas el infarto que le haría a esa culebra y a ese gusanito donde se entere que tú eres un ser humano y que lo puedes quemar, que le puedes pegar con una escoba, que lo puedes golpear con un fierro, que le puedes echar veneno? Imagínate todos los artificios que el ser humano ha inventado para matar a sus compañeros de viaje en este planeta Tierra. Tenemos feo y lo vemos ¿No? feo. Esos animales tienen ojos feos, No, 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 no. son No, feos. no exageremos tampoco. No Sí. exageremos porque yo le pregunté a una gusana cómo le parecían los dos ojos de ese gusano espectaculares. Uy. Son los ojos más lindos que he visto, me dijo la gusana. Le pregunté a un culebro, oiga, ¿cómo le parecen los ojos de esa culebra? Y yo, ojos de ataque, lo más lindo que he visto. ¿Qué ojos? Es que eso es relativo. Para cada especie, sus ojos son lo más lindo. Sí, yo sé que tú estás juzgando como humana los ojos de ese gusanito, pero así se lo dio la naturaleza, porque son ojos de gusano, porque donde le ponga ojos de humano, a mí me da un infarto. Viendo ese gusano con ojos de humano, me da, mejor dicho, mal patatús. Caigo al suelo redondo. A usted no le haría susto ver un gusano con ojos humanos. Me da ya más miedo. Claro, eso queda rarísimo. Mene, ¿cómo era el susto? No, tiene ojos de gusano, patas de gusano, piel de gusano. Una adivinanza, a ver, bien fácil. A ver si acierta qué animal es. Tiene ojos de gusano, nariz de gusano, patas de gusano, piel de gusano. ¿Qué animal es? Gusano. Claro, esa adivinanza Uy, está gusano. facilísima. Entonces, ¿cómo van a ser? ¿Como los ojos de gusanito? ¿Qué es un animal que no le causa daño al hombre? A ver, yo hago una pregunta bien simple. ¿Quién ha matado más animales? ¿El hombre gusanos o los gusanos hombres? Claro, el hombre fumiga las plantaciones y acaba con todos sus gusanitos. El hombre es capaz de fabricar antorchas y quemar a toda la familia. Hace chicharroncitos. En la China se los comen, imagínate. Y en México también. Los exprimen y se los comen y se los echan a esa botella de tequila. Ah, imagínate esos pobres animalitos, todos los enemigos que tienen. Con solo tener al hombre ya no necesitan más enemigos. ¿Para qué? Si el hombre es capaz de acabar a toda la familia completa de un solo mordisco. Los chinos son felices comiéndoselos. Y como te dije, algunos mexicanos. Los pobrecitos animalitos con tantos enemigos y tan poderosos. Entonces, imagínate el pánico de ese gusanito donde se encuentre frente a frente contigo. Un animal tan pequeño que tú puedes alzar un pie, le descargas encima el zapato y quedó puré de gusano. Lo escurres. Afortunadamente ese gusanito no tiene conciencia de que tú eres humano, porque imagínate, inmediatamente le da un infarto. No puede correr, en cambio usted puede correr, usted puede saltar, usted puede montar en bicicleta, hasta en avión. Y el pobre gusanito tiene que limitar a arrastrarse por el suelo y por las hojas, no más. Que ya después, cuando hace la metamorfosis, sí, se convierte en unas hermosas mariposas muy lindas de colores. Muy lindas. Imagínate esa mariposita comparada con un ser humano. Vamos a hacer el simulacro imaginativo, un supositorio espiritual de que usted es esa mariposita. Y esa mariposa es usted. A ver cómo se siente. Entonces haga cuenta que usted va volando y en un momento dado se da cuenta que al frente suyo hay un ser humano, una mujer. ¿Usted qué sentiría? Pánico. Claro. Imagínate que algunas mujeres cogen las maripositas y las meten a un cuaderno, dizque para disecarlas. Otra las encierra en unas cajitas, dizque para soltarlas en un matrimonio. Quiero solo imaginaciones de gusano, qué feo.
A ver, vamos a mirar desde el punto de vista gusano, ¿cómo es usted? ¿Usted qué opina de un animal que tiene pelo largo que le llega hasta la cintura? Tiene la cabeza llena de pelo. Tiene dos orejas, al lado y lado de la cabeza, grandes, parecidas a las de Dumbo el elefante. Tiene dos patas tan largas que llegan hasta el suelo. Imagine lo largas que son. Tiene un par de protuberancias en el pecho. Tiene unas manos largas, largas, que llegan más abajo de la cintura, con cinco dedos en cada mano. Tiene una nariz que sobresale del rostro. Y una boca llena de dientes. Oiga, llena de dientes. ¿Usted qué opina de ese animal? ¿Es feo o bonito? Horrible, más feo, ¿para dónde? La cabeza llena de pelo y el pelo es tan largo que llega hasta la cintura. Una boca llena de dientes, grandes, blancos. Dos piernas tan largas que llegan hasta el suelo. Ese animal horrible. Y entonces, un gusanito. Es igual. Viéndolo bien, ninguno es horrible. Es de acuerdo a cómo la naturaleza lo hizo. Y en su espacio, en su hábitat, cada uno es hermoso. Una abeja, muy linda. Un pajarito, un tucán, hermoso. Cada uno es bonito en su medio. Es que uno no puede juzgar mirando como humano el gusanito. Ni el gusanito puede juzgar mirando como gusanito la mujer. Ese animal tan feo de pelo largo que llega hasta la cintura, patas tan largas que van hasta el suelo. Una abertura entre las piernas. Imagínense. Entonces, ahora sí, aceptamos que la naturaleza y sus animalitos así. Aceptemos, así es la naturaleza, pobrecitos. A usted no le escogieron ser humano, ni a ese animalito le escogieron ser gusano, no le permitieron. Sea, usted es humana porque le tocó. Él es gusanito porque así le tocó. Cuando repartieron los cuerpos que cada espíritu iba a tener, como eso fue como una tómbola, eso fue como una ruleta. Entonces, a ver, el siguiente, a usted le va a tocar de mosca. El siguiente, a usted le va a tocar de serpiente. El siguiente, a usted le va a tocar de águila. El serpiente, a usted le va a tocar de hipopótamo. El siguiente, a usted le va a tocar de ballena. El siguiente, a usted le va a tocar de mujer humana. Eso le tocó en la repartición. Entonces, perdonamos a esos gusanitos si inconscientemente te hicieron sentir mal. Sí, una vez yo me subí a un palo y se me pegó uno grandísimo. Ajá. Yo salí como loca. Me desnudé en la calle. Ah, no, es que si salió como loca se desnuda en la calle. Yo he visto locas que se desnudan en la calle. Eso fue el gusano, me lo quería quitar. Ajá. ¿Usted se imagina el susto de ese gusano cuando ve ese ser humano corriendo como loco por la calle? ¿Sabe Oiga, como qué? loco. A mí apareció un gusano. Apareció un gusano. Sí. Y yo llamaba a mi mamá. Mamá, ven, aquí está un gusano. Y el gusano, mi mamá llega, no estaba. Volvió a llegar el gusano. Estaba. Mi mamá llegaba, no estaba. Ah, un momentico, es que tampoco confundamos que sea gusano con que sea bobo, son dos cosas distintas. El gusano me Va a estaba ser, vacilando. sí, va a ser tan bobo que quedarse ahí para que llegue esa señora con una escoba y lo aplaste, pronto, y no quede sino salpicón de gusano. Oiga, esta, no, él puede que sea gusano, pero no es bobo tampoco. O usted se hubiera quedado ahí No. cuando esa niña empezara a llamar a la mamá, usted no se hubiera quedado, sí. No, usted corre y se esconde, ¿es que acaso es bobo? Mi mamá dice que cuando ella estaba embarazada, dice mi mamá, que cuando ella estaba embarazada de mí, a ella le mandaron un actor y una señora corrió y le dijo, dice, una señora me dice que es cierto, que mi mamá ese ator lo metió bajo la cama y cuando los acostaba lleno de gusanos feroces. Al momento allá, a las horas. Claro, es que a ellos también les da hambre. ¿O usted conoce algún animalito que no le dé hambre? Se lo dan ahora a mi mamá.
Se lo iban a dar a mi mamá, ese atole, se lo llevaban para que se lo comiera. No, es que su mamá tampoco es ciega, o es que es ciega. Es que se veía todo, dice mi mamá, hasta después vio eso, que un atole se descompone, o sea, no, inmediatamente, como ya era hora. Ah, y a ver, ¿el atún venía destapado o venía tapado en la cajita? Tapado, Bueno, no sé, no, venía destapado. le mandaron el atole a mi mamá para que se lo Eso, comiera, destapado. calientito y todo. Ah, bueno, entonces yo pregunto, ¿la culpa la tuvieron los pobres gusanitos que les tocó pagar el pato? Imagínense, un gusanito y le tocó pagar el pato, simplemente porque a lo mejor la otra persona le estaba haciendo brujería. Entonces, ¿la culpa la tiene el gusanito? ¿O la culpa la tiene el Lucifer, el Satanás ese que le iban a tirar a tu mamá? Dígame la verdad, ¿quién tiene la culpa? No, el que lo iba a tirar. Ah, bueno, entonces los gusanitos, me hace el favor y lo saca ese caldo. Los gusanitos no tienen la culpa. También eran víctimas, porque los gusanitos no se imaginaban que tu mamá iba a coger ese atún y lo iba a tirar lejos y a lo mejor le iba a echar quién sabe qué cosa. Iba a matar a todos los gusanitos. A mí, a mi mamá. Ah, bueno. Entonces, aquí hay que perdonar a los gusanitos que no tuvieron la culpa y que inconscientemente tu mamá te transmitió ese miedo. Ellos no tuvieron la culpa. Hay que perdonar a esa persona ignorante, que no sabemos todavía por qué, pero ahora tratamos de hablar con ella. Trato de hacerle mal a la bebé. Brujería. Y yo soy experto en brujería, o sea que no te preocupes por eso. Yo me encargo de eso. Entonces comenzamos primero por el perdón a los gusanitas. Perdonémoslos. Y es que culpan a tener. Allá me llevo eso. Me dice cuánto. Eso es todo. Vámonos, gusanitos, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, yo lo llevo para el jardín. Yo no lo dejo aquí, yo lo llevo para el jardín, porque ellos también tienen derecho a vivir. Entonces ya vengo a llevar estos gusanitos al jardín. Listo, ya los llevé. Quedaron muy agradecidos. Ahora, en ese espacio donde estaban los gusanitos, las larvitas, ¿qué vamos a poner? Algo bonito, agradable. Un paisaje de playa, arena blanca, la brisa, palmeras, unas gaviotas, un pelícano pescando y dos delfines jugando. ¿Cómo le parece que quedó ese paisaje? Espectacular. Del otro mundo. Pelícanos. Sí, un pelícano pescando, unos gaviotas volando, dos delfines ahí jugando junto a la orilla. La arena blanca. Espectacular. ¿No? Bonito. Espectacular le quedó y esas palmeras tropicales. Eso quedó muy bonito. Sí, ahí en la arena, en la Ajá. orilla. Ajá. ¿Sí ve qué tan bonito lo que le acaba de colocar usted a ese corazón y a esa mente? En vez de esos gusanitos asustados que tenía usted ahí. Ellos Sí. tenían susto, tenían pánico. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, busca profunda algún otro momento relacionado con larvas o gusanos. No encuentro. ¿Me repites? No encuentro. Ah, qué bueno que ya no hay más. Entonces, vamos a hacer una prueba. Imagina, proyecta en tu pantalla mental gusanos diversos. Un gusano en un árbol o en una planta o caminando por el suelo. Imagínalos.
¿Qué estás imaginando? Veo como las hojas de los limones, pero hacia arriba. Ajá. Pero ahí es donde casi lo veo en el patio, entonces no veo ahorita. Ajá, búscalos. Es que deben estar muy escasos porque como ellos saben que tú no los querías ver. Siempre andaban detrás de mí. Búsquelos, búsquelos bien hasta que encuentre alguna. Por ahí va uno caminando, Ajá. saliendo. Por ahí va, no hay color. ¿Y estás tranquila? Maravilloso, súper. No te acerques mucho al gusanito porque entonces piensa que de pronto tú lo vas a aplastar y le vas a hacer daño. Sí, imagínate un ser humano ahí cerquita, el animal más peligroso de todo el reino. No lo mato entonces. No, no lo vaya a matar, pobrecito, como le ocurre. Se va a aprovechar de su superioridad numérica y potencial de fuerza. No, no le haga daño al animalito. Déjelo que él después se transforme en mariposita y alegra los jardines. Y usted no sabe si él tiene hijos y esposa y de pronto los deja huérfanos. Cuando mi hija Marisabel nació, Ajá. era prematura. Nunca definí si era gemela, pero en mi parto yo sentí que me iba a morir porque como cuando ella nació, un día me sacaron a recuperación y yo sentía como que yo no había parido. Y me pusieron a pujar otra vez, diciendo, cuando ella estaba naciendo decía, parecen dos. Yo creo que son dos, pero hasta ahí mi hija nació mal en incubadora. Un mes en incubadora, me lo dieron un mes después. Y yo me acuerdo cuando ella estaba en la incubadora, yo era chineada, yo decía, tiene los ojitos de gusano. ¿Decía qué? Yo, tiene los ojitos de gusano, redondito, chiquitito. A pesar de que yo le tenía miedo a los gusanos. Tenía, mira qué bonito la forma como conjugaste anatómicamente el verbo, tenía. A pesar de eso, yo decía, mi hija tiene los ojitos de gusano, ojitos de, son redonditos y chiquititos, como ella era tan pequeñita. No. Mi hija cuando estaba pequeña me decía, estoy tan feliz como una lombriz. Sí. Sí. Y me decía, chao pescado, Chao pescado. cuando se iba a despedir de García porque tenía ojos de pescado. Sí, ojito de. Siempre, nunca se me olvida eso. ¿Sí? Que yo pensé de ella eso, ojitos de Ah, eso gusano. es una forma cariñosa de expresar el sentimiento. Empezando porque nosotros tenemos mucho de vegetales y por eso a los moluscos no se acercan. ¿Usted no se ha puesto a pensar todo lo vegetal que usted tiene en su cuerpo? Le hago la lista. Vea, usted tiene palmas en las manos, tiene plantas en los pies, tiene tronco en el cuerpo, tiene raíces en los dientes. Así. Usted imagine todo lo que usted tiene vegetal. Mucho. Y si sigo haciendo la lista, sigo encontrando.
Cuando hay una muchacha muy joven, dicen, está muy zanahoria. Cuando le falla el corazón, dicen, le falló el mango. O dicen que esa niña está como una uva, muy linda. Y somos felices poniendo las plantas, incluso hasta en las empresas. Apple, una empresa de computadores, manzana. Newton, el que enunció la teoría de la gravitación universal, una manzana. Adán le puso la tentación a Eva con una manzana. Estamos muy relacionados con los vegetales. Con razón, es que tenemos mucho parentesco con los gusanitos. Y el hombre que tiene entre las piernas, ¿no? Tiene como un gusanito también. Sí, Ah, es que estamos enrasados con los gusanos. siempre lo vacilan a uno. Y ese gusano no tiene miedo. Sí ve, sí ve. Ya, ese sí usted no le tenía miedo, sí ve. A ese no crea, no, no crea, nunca fui en mi vida, nunca he sido feliz con un hombre. ¿Sabe qué signaría mi pánico? Cuando ese gusano se le transforme en mariposa y salga volando. Yo lo que no entiendo es por qué dice se me voló el pajarito, en vez de decir se me voló la mariposa. Gracias. Sí ve que tenemos muchos vegetales y de gusanos, ¿se da cuenta? Sí. Entonces ahora sí, le proyectamos mucho amor a los gusanos y a las larvas. Sí. Hágale, pues, proyécteles mucho amor y aceptación a todas y a las mariposas. Sí, porque yo antes quería mucho las mariposas y tal vez por ignorancia no sabía de dónde provenía antes la mariposa. Ahora ya les puedo volver a querer otra vez. Sí. Y dejé de creerlos. No, ya vuélvale otra vez Ya a las coger alas. quiero. Sí, me gustan las mariposas azules. Hágale. Bien bonitas. Una Mi monarca amor, bien grande. esa monarca linda. Bien bella esa. Entonces ahora con ese amor a las mariposas y los gusanos, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Porque va algo como volando. ¿Ah? Porque va algo como volando. Vamos a mirar qué es. Hacia Míralo bien a arriba, ver hacia qué es lo que arriba. está volando. Es un ave. Es un ave. Pero un ave grande. Un tucán. No. Un águila. Por ahí. Ok, mira a ver. Es que de pronto era un pájaro, pero como con cara parecida al del pingüino. Pero de pronto se hizo un águila. O puede ser un cóndor americano que tiene la cabeza así medio parecida al pingüino. Sí. Y balaba suave, suave. De pronto, rapidísimo. Entonces, si parece un cóndor que vuela suave y planea y da vueltas en el aire, da por las nubes y por el horizonte de las montañas. Te da paz, te da tranquilidad. Sí. Entonces sientes esa paz, esa tranquilidad en tu corazón, en tu mente. Porque tú también puedes volar. Tú eres espíritu. Esto que estoy tocando aquí es un cascarón, es un estuche. Pero realmente tú eres un espíritu que puede volar. ¿Qué es lo que hacen los poetas? Cuando Dejan me volar diste la tres imagen. palmazos, apareció. ¿Ah? Cuando me hice un palmazo en la frente, parece como una persona queriendo levantar la cabeza, pero sufrimiento. Vamos a ver quién es. A ver si eras tú en una vida pasada. Pero no sé, está como enterrada y quiere salir, pero solo levanta la cabeza, pero no puede. Está sufriendo. Ayúdalo. Pregúntale si era hombre o era mujer.
Se me da como que hombre. Hombre, pregúntale si vivió en una época reciente o vivió en una época pasada. Pregúntale que si ha estado contigo consciente o inconscientemente. Pregúntale cómo murió. Como haría agarrándole las manos, Alguien agarrando de las manos, como sosteniéndolo. sosteniéndolo. Pero son manos sucias, como manos lodosas son. Las que están sosteniendo son como manos lodosas. A esa persona. Es mi hermano, ¿verdad? Es mi hermano, ¿verdad? Es mi hermano. Bueno, pregúntale a Misael que si él se perdona por lo que hizo, por haber atentado contra su cuerpo. Y pregúntale que si él está en la luz o en la oscuridad. ¿Qué te dijo? No hay luz. No hay luz. Pregúntale que si se perdona por haber atentado contra su cuerpo. No hay contestación. ¿No? No hay contestación. No hay contestación. Pregúntale por qué lo hizo. ¿Qué te digo? Contestas. ¿Por qué? No dice. Pregúntale que si él quiere que tú lo ayudes. Si bien un poquillo la cara de él, supongo que sí. Que sí.
Pregúntale que si le quiere enviar una razón a alguien de la familia o algún amigo. ¿Qué dijo? Si quiere, ¿no? ¿Me repites? Si quiere. Si quiere. Entonces recibe la razón que te va a dar tu hermano para que la puedas transmitir. Y repítela para que quede en la película. Se abre como así, entonces ahí se abre como una luz, unas Está manos abriendo de las manos y sale una lucecita, una nada más lucecita. luces, pero pocas. ¿Entiendes cuál es el mensaje que Misael quiere transmitir? Se ve como algo agarrado a la mano. Sus hijos. A sus hijos. Sus hijos. Como estudio. ¿Ah? Como estudio, como cuido. A los hijos que estudian. Llora, él llora, Habla más fuerte para que quede mejor en la película. él llora, Él llora. se hace así. Dile que se perdone. Dile que todos los estudiantes cometen errores y él es un estudiante espiritual. Él, todos los que estamos aquí, vinimos a superar pruebas. Aprender a no robar, no matar, no violar, manejar correctamente el dinero y el poder, practicar caridad, la compasión, la justicia, acercarme al distante. Tantas materias que aquí enseñan en este planeta. Entonces explícale que él es un Me agarró estudiante. como un bebé, chingándome. Ayuda a tu hermano a que hoy se perdone y que hoy trascienda la luz. Tú lo puedes hacer. Llénate tú de actitud positiva para que puedas transmitir también esa actitud a tu hermano. Abre tu mente.
lo estás convenciendo? Sí. Ayúdalo. Ayúdalo a trascender, a llegar a la luz. En la medida en que tú te llenes de amor y de actitud positiva, lo puedes ayudar a él también. ¿Cómo vas? Pronto aparece claridad, pero ¿No? de pronto aparece claridad. Hay en una que apareció claridad y se armó así como una rosa, una tira de rosas. Listo. Entonces despídete de tu hermano para que él siga el proceso. ¿Ya? Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, en esa mente, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Puede ser algo relacionado con inseguridad o con miedo a este mundo. O un momento en tu niñez que hoy quieras perdonar, algo que le haya sucedido a la niña con algún hombre. Viviendo en una ciudad así como muy grande. Hay una ciudad como muy grande, Carreteras grandes, carreteras grandes, autopistas. Una ciudad muy grande. ¿ayer es hombre o mujer? Mujer. Mujer, joven o vieja. Joven. ¿Eres feliz? Pero ahorita una mujer con los ojos cerrados. Procesando a una mujer joven, luego mayor, adulta, luego vieja, pero siempre con los ojos cerrados, como que nunca despertó. Nunca despertó. No. Entonces traslademos eso a la vida presente. Abre los ojos del alma, despierta tu alma y mira lo bonito de la vida para que a partir de hoy enfoques todo con actitud positiva, con positivismo, con alegría, con felicidad, con entusiasmo.
mirando el futuro como una oportunidad de cambio, de renovación. Tú quieras hacer. Entonces aplícalo. Visualiza a la nueva María Elena que hoy comienza el resto de su vida optimista, positiva, cariñosa, dulce, amable, gentil, entusiasta, dinámica, actitud positiva, pura vida. ¿Cómo te sientes? Bien. Súper. Sí. Ahora que sientes esa sensación de amor en tu corazón y aprovechando que estamos en la Feria Nacional Costarricense del Perdón, perdonamos a la tía Bruna. Sí. Perdonémosla también de una vez. A ver, yo me llevo ese sentimiento que había. Retirémoslo. Vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bien bonito. La playa. O usted me cayó bien y le puedo hacer un regalo si le gusta. Es una foto que me tomaron a mí en la playa, en Punta Arenas, en pantaloneta, de florecitas. Parezco Tarzán. Si quiere, le regalo esa foto. Bien cómico. Cómico. Me veo Bien hasta muy guapo. bonito. Mire la musculatura que tengo ahí en la foto. Wow. No, y ahí está viéndose con una jirafa, por eso, Es que como una jirafa. empantalándola. Es que como una jirafa. Ahí va con ese cerdito floreado trepando el pescuezo de la jirafa. Ahí va. Llegó. Ay, Dios, ahí está así. O sea, un héroe llegó a la cima donde quería. Muy bueno. Otros que han visto la foto dicen que parezco Tarzán. Es que el rey de los monos me están diciendo. El rey de los monos. A mí me pareció muy cómico. Arriba de la jirafa. A ver, ¿qué fue lo que le pareció cómico a esa foto? Viendo cómo va trepando el pescuezo de la jirafa. Ahí está arriba tirándonos como confite, como comida, como haciendo gran jirafa. Oh. ¿Y cómo me ve esa pantaloneta, esas bermudas que tengo? ¿Cómo me quedan? Ahí va un buchón, ¿cómo se lo lleva? Cuidado, se lo lleva. ¿Verdad? Ahí está. Está todo feliz usted. Ay, es. Entonces, ahora que estás sintiendo esa felicidad en tu corazón, en tu mente, ¿qué más quieres cambiar antes de regresar? Mi vida. Quiero ser una mujer inteligente, Ah, no, es que capaz. ya eso lo Ya es. soy. Quiero ser una mujer capaz, capaz de hacer, capaz de lograr mi objetivo, que es aprender inglés. Voy a aprender a hablar inglés.
Voy a poner más de mi parte, concentración, aparte de todo lo que ya tengo. Quizás usted ya me dijo que soy una mujer inteligente, entonces tengo que ser capaz. Quizás tener un poco más de confianza en sí misma. Eso es confianza. Entonces coloca todo eso en tu corazón y en tu mente. Cuando estés lista para regresar, me dices. Ya estoy lista porque voy para abajo. Sé que salió un cohete ahí, voy para abajo. Regresando yo. Pero voy bien. Cuando esté lista, me dice para regresarla. Listo. Ya. Entonces, prepárate, ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta. Disfrútala. Imagina que estás allí con Tarzán, el rey de la selva. Contigo. Y estás muy, muy feliz. Emocionadamente contenta. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, muy contenta. Uno, comienzas a regresar poco a poco. Dos, sigues regresando, te sientes llena de amor, llena de paz. Te sientes ligera, liviana, como flotando. Tres, ya te sientes la mejor amiga y defensora de los gusanos, de las larvas. Muy, muy feliz, porque sientes que ya el ecosistema podrá continuar unos años más gracias a ti. Cuatro, preparada que va a despertar la mujer más feliz, sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Y cada día vas a estar más feliz. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo le explico? Por lo menos desperté bien. Por lo menos, bueno, por lo menos cuando venía ahí me sentí feliz en realidad. Satisfecha. Sí, relajada, dejando atrás varias cosas. Sí, perdona a la tía Bruna. ¿Alguna diferencia entre la Marilena de este momento y la de hace 3 horas? Sí, porque una actitud positiva de los gusanos, ni en imágenes siquiera podía verlo. Luego los vi. Y quizás tenga razón, ellos también son parte del mundo de nosotros. También tienen derecho. Y en ese momento los acepté.
¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí. Entonces voy a dar mis datos mientras tú te relajas.